Muy buenas tardes, familia Cienfueguera. Bienvenidos al espacio que Perlavisión dedica a promover información relacionada con ciencia, tecnología y, sobre todo, meteorología. Marzo es un mes de encrucijada entre la primavera que avanza y el invierno que se retira, siendo peculiar que los vientos se tornen algo fuertes. De ahí el refrán que invoca: en marzo la veleta ni 2 horas está quieta. Manténgase junto a nosotros porque aquí pondremos el tiempo a su favor. Lo más significativo en la semana precedente ha sido la presencia de vientos de componente noreste con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, situación que propició que la sensación térmica fuera un poco menor que lo real, incluso cuando durante el día se eleven las temperaturas. Estos valores favorecieron el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua, así como la actividad de generación eléctrica por medio de parques eólicos. Las temperaturas, por su parte, continúan elevadas en las tardes y frescas en las noches. Este marcado contraste continúa afectando a las personas alérgicas y con padecimientos respiratorios, quienes deben tomar las precauciones pertinentes. De forma general, hacia las zonas llanas predominaron valores mínimos entre 18 y 21 grados Celsius y máximos entre 29 y 32. Hacia la montaña estuvieron entre 16 y 17 grados Celsius las mínimas y entre 24 y 27 grados Celsius las máximas. Por otra parte, les comentamos que la lluvia continúa ausente en el territorio, lo cual ha acrecentado el estrés hídrico en los suelos de la provincia y acentúa las condiciones de sequía meteorológica y agrícola. Desde el día 17 de febrero, no se reportan precipitaciones en la red de estaciones y en los pluviómetros de recursos hidráulicos. Este febrero podría clasificar como uno de los más secos de la historia debido a la poca presencia de frentes fríos y ausencia de lluvia. Y ya está presente nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Serra. Álvaro, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Leo, para ti y, por supuesto, al público Cienfueguero. Por estos días, Álvaro, y hacíamos referencia al inicio de nuestro programa, es permanente la presencia de vientos que en ocasiones son bastante molestos. ¿Es típico en esta época del año? Pues la verdad es que sí. Durante esta época del año, sobre Cuba influyen las altas presiones con gradiente apretado. ¿Qué significa esto? Que los vientos tienden a tomar mayor fuerza de lo común. Incluso cuando se acerca un frente frío, estos giran de componente sur, lo que en nuestro país se conoce como sures, pero en la región también se le llama como vientos de cuaresma, que ocurren entre marzo y abril. Supongo entonces que estas condiciones afecten algunos cultivos de nuestra provincia. En efecto, sobre todo aquellas hortalizas de hojas que sí se mantienen muy vulnerables ante estos vientos fuertes y por tanto hay que mantener las labores de protección para evitar las pérdidas. Vamos a acercarnos mucho más a este particular en la sección escenario. En el municipio de Aguada de Pasajeros, principal productor de arroz de la provincia, se continúa con la preparación de la tierra y las atenciones culturales a aquellos semilleros destinados para la siembra por trasplante, método muy utilizado en el territorio. Ante las nuevas metas que impone el programa de arroz popular, la tendencia de usar el método de trasplante destaca como la mejor alternativa. Entre sus beneficios podemos resaltar el logro de mayor rendimiento agrícola, la reducción del uso de herbicidas, menor consumo de agua y semillas y mayores volúmenes de cosecha al año. Además, constituye una alternativa muy rentable para producir el arroz en las entidades estatales con pocos recursos, tanto humanos como materiales. Marzo es un mes cargado de efemérides en el plano medioambiental y precisamente el Día Internacional de los Bosques se celebra el próximo 21. Por ello es vital mantener las labores de educación que permitan promover en la población acciones para proteger los pulmones del planeta. En tal sentido, los trabajadores forestales continúan con las labores en el vivero para la producción de posturas, pero además el personal vinculado al resto de las formas productivas se encuentra enfrascado en la poda y siembra de postes nacientes en los linderos, todo ello sin descuidar la implementación de medidas para la prevención y control ante la posible incidencia de incendios en sus áreas. Dedicamos este momento de nuestro espacio a saludar a algunos seguidores que son muy fieles. En esta ocasión, Eslinda Cuellar nos saluda desde la Dirección Municipal de Cultura aquí en Cienfuegos. Diana Liliano Fornaris nos sigue a través de la página en Facebook.
Y también el saludo hoy es para Araíz López, residente en Palmira y que no se pierde ninguna de nuestras emisiones. Para ella, muchas gracias, pero también para todos los que nos sintonizan. Nuestro encuentro televisivo dura solo 12 minutos y una vez a la semana. Deseamos estar mucho más cerca de ustedes, por eso hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube. También tenemos disponible un correo electrónico para recepcionar sus sugerencias, taf.perlavision@icrt.cu. A través de las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán adquirir mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento hayan estado en peligro y alerta durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno permanecieron sin estrés. En cuanto a los pastos y forrajes, les comentamos que se agrava su deterioro al intensificarse el déficit de alimento para los animales y a pesar del uso de algunas alternativas alimentarias, continúa el decrecimiento de las producciones, principalmente las de leche vacuna. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, se pronostican similares condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda mantener los animales a la sombra, fundamentalmente durante el período de mayor insolación. Así, contribuirá a disminuir el estrés que generan las altas temperaturas. Mucha atención, agricultores y pescadores y cienfuegueros, porque esta sección va dedicada a ustedes, ¿cierto, Álvaro? Por supuesto, Leo. Es importante recalcar la necesidad de mantener las labores para prevenir la propagación de incendios forestales en los cultivos, toda vez que provocan grandes daños y es imposible después recuperarlos. A los hombres de mar, decirles que estamos en un periodo de buena captura en la pesca, por lo que les recomendamos que lo aprovechen. Mucho más ahora mismo del cultivo y la pesca. Ayer miércoles comenzó la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en las raíces y por ello resulta apropiada la cosecha de zanahoria, remolacha, puerro y todo aquello que crezca bajo tierra. Esta fase estará influyendo hasta el próximo día 10, lo que será favorable para la preparación de terrenos arenosos, la siembra de cualquier variedad de flor, así como también la poda y trasplante de aquellas plantas que desea crezcan más lentamente. Existen muchos testimonios acerca de la influencia lunar en los huertos, pero aún queda mucho por descubrir. Por ese motivo, cada semana les mostramos cómo diferenciar las fases y los beneficios que se le atribuyen. Si usted es de los que ha probado plantar según la luna, estaremos encantados de recibir sus experiencias para así enriquecer los conocimientos al respecto y retroalimentarnos a ambos lados de la pantalla. A los hombres de mar, decirles que en los próximos 7 días apenas habrá variación en el tiempo, por lo que el viento será de componente este en las mañanas, con brisas marinas en las tardes, y esto genera más rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será perfecta los 3 primeros días del plazo, pues la incidencia de la fase nueva hace que la captura de los peces se comporte eficiente. Ya hacia el final del periodo, comenzarán a empeorar al acercarse la fase creciente. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, conocido como traslación, es el que da origen a lo que se denomina estaciones del año. Este movimiento describe una elipse con algunas particularidades si se considera un plano que cruza al Sol por su ecuador, al que se le denomina eclíptica. También es importante que conozcan que el Sol no está en el centro de la elipse. En promedio, la distancia entre nuestro astro rey y nosotros es de unos 150 millones de kilómetros, valor conocido como unidad astronómica. Por ello, las posiciones que ocupamos respecto al mismo se denominan afelio, cuando estamos en el punto más lejano, y perihelio, cuando nos encontramos más cerca. El año real tiene una duración de 365 días con 5 horas y 47 minutos, de ahí que cada 4 años se le adiciona un día a febrero. Pocos conocen que el invierno para el hemisferio norte ocurre cuando estamos más cerca del Sol. Y entonces suele aparecer la pregunta, ¿pero cómo vamos a estar más cerca si hace más frío?
Y la respuesta es muy sencilla. La variación de unos pocos millones de kilómetros no hace diferencia para que el tiempo del planeta se comporte de una u otra manera. Simplemente, en invierno, para el norte, los rayos inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio, por lo que hay más cantidad de radiación en el hemisferio sur, y por eso es verano en esa porción del planeta. De esta forma, esperamos hayan comprendido el porqué de las estaciones y cómo influye el movimiento de la Tierra en esta sucesión tan importante. Si desea conocer cómo se comportará el tiempo durante los próximos 7 días, Álvaro ya tiene el pronóstico. Por supuesto, Leo. Nos espera una especie de veranito en los próximos días, producto de que las temperaturas se mantendrán muy elevadas. Y como pueden ver, este fin de semana apenas bajarán. Incluso los vientos irán girando del nordeste hacia el este durante todos estos días, viernes, sábado y domingo. La próxima semana, lo más típico será que tendremos vientos de componente este en las mañanas y brisas en las tardes, y esto genera un gran aporte de humedad y calor, provocando que se eleven las temperaturas a valores cercanos a 31, incluso 32 grados Celsius en las tardes. Muchísimas gracias a ti y a todos por mantener la sintonía. Nosotros regresamos la próxima semana para mantenerles al corriente de cómo se comportan las variables del tiempo en nuestra provincia y su influencia en actividades económicas fundamentales. Tiempo a su favor es el espacio que les espera jueves 12:30 del mediodía. Hasta entonces.